venimos, bienvenidos. Arrancamos, qué bien que me queda esta remera. Arrancamos el Tata Show, esto es impresionante. Sí, la revista loca informativa por la pantalla de televisión regional. Estamos en vivo y en directo desde la Chicago, Argentina, desde la ciudad de Rosario. Sí, más Chicago, Argentina que nunca, la ciudad de Rosario. Cuando pasaron 3 minutitos de las 2 de la tarde para compartir con ustedes, como siempre les digo, un programa diferente. Este es el Tata Show, único, irrepetible, inimitable. Lo que ves aquí no te lo ofrece ningún otro programa de Rosario, de Argentina y del mundo. El Tata Show, aquí estamos y aquí nos quedamos con ustedes compartiendo esta tarde de jueves, este día de la primavera, día del estudiante y, por supuesto, con muchísimos invitados. Pero antes de comenzar hay que entrar al área. Y porque tenés que hacer un gol, tenés que entrar al área. Bueno, vamos a hablar de fútbol, claro que sí. Pero hay muchas cosas para hablar y para mostrar en el día de hoy. Antes, el consejito. Para descansar y para hacer el amor, ¿qué se necesita? Un buen colchón, un buen somier, una buena almohada. Todo eso en calidad, atención y al mejor precio lo tiene Descanso Pleno en sus 2 direcciones. Mirá. Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802 y Nueva Sucursal, Mendoza 5960, Rosario. Bueno, hay muchas ofertas todavía de productos discontinuos de Descanso Pleno que te mostramos y que te sugerimos. Renová tu habitación con nuestros productos discontinuos King y Queen Size. Son realmente productos de alta calidad a un precio increíble, sí, porque si quieres mejorar la calidad de tu descanso al mejor precio, tenemos justo lo que necesitas. Visítanos en la sucursal de Barrio Belgrano, Mendoza 5960. Allí vas a ver los productos discontinuos de Descanso Pleno. Agradeciendo como siempre a la gente de Brunos Indumentaria también, que es la elegancia del buen vestir. Gracias a Aristides, que me dijo que iba a estar acá hoy presentando un desfile de primavera-verano. Veremos de qué se trata, pero yo te recomiendo que pases por Brunos Indumentaria, que es la elegancia del buen vestir, Rioja 1076, en el centro de Rosario, Rioja entre San Martín y Sarmiento. Allí podés elegir ambos: traje, camisa, corbata, zapatos con unos modelos exclusivos, zapatillas también, que son sensacionales, y el asesoramiento de Aristides, de Oscar el Mudo. Brunos Indumentaria, la elegancia y el buen vestir, Rioja 1076, en la ciudad de Rosario. Gracias, gracias por acompañarnos en cada uno de los programas. Como siempre decimos, la promo es imperdible, todavía está vigente. Ambo, camisa, corbata, 99.900 pesos. Lo podés pagar efectivo, obvio, débito, crédito, transferencia, patacón, LECOP y toda moneda, euros, lo que quieras. Promo de Brunos Indumentaria, Ambo, camisa y corbata, 99.900 pesos. Como siempre te digo, cuando abrimos el plano y vemos este, que es el living de tu living.rosario, el living del Tata Show 2023. Vos podés tener uno igual, como quieras. Podés pedir el living del Tata Show a este número de WhatsApp, al QR que tiene tu living.rosario. Un saludo grande para Paola y para todos los chicos y las chicas de tu living.rosario. Si querés cambiar tu living, en Rosario tenés un solo lugar: tu living.rosario. ¿Y qué tiene el Tata Show? Redes sociales. Tenemos X, tenemos TikTok y tenemos Instagram, arroba el Tata Show, para ver fotos, videos, backstage y un montón de cosas. Tenemos también nuestro canal de YouTube, que es 13 de diciembre Producciones. Allí vas a ver el Tata Show cuando quieras. Suscríbete. Y a las 2 de la mañana, con insomnio, no puedes dormir, en esta pantalla damos el programa del día. Así que hay muchas opciones para seguir el Tata Show. Y tenemos para arrancar, a ver, déjame ver, 6 minutitos pasaron de las 2 de la tarde. Buen momento para recibir a Luis Caballero, numeralito. ¡Oh, loco, que se viene el escolazo, papá! Siéntese, Luigi. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cuánta gente? Hoy tenemos que ir como una Ferrari a 180 kilómetros por hora. Bueno, decimos Carlito que la maneje. Bien. Ese chiste solo para entendidos. Dicho esto, tenemos el enigmático. El enigmático que tiene que ver con el ambo. Ese ambo tiene un significado. Obviamente el ambo salió de la cabeza. El significado de ese número, arma una historia, Luigi, es una marca registrada y hoy dice esto. Así es, Marcelo, mirá. Tengo un serrucho, dijo Cristo, para cortar el pan. No quiero un solo llanto cuando se encienda la luz. Bien, perfecto, ¿está claro?
Más está claro que agua, hermano. Está en la lista completa, pero antes están estos amigos. El Tata Show. Alquiler de choperas, Luis Quattrini, Uriburu 715, Fiambrería y Quesería Independencia, por mayor y menor, Galve 2321. Lubrizol, San Martín 2684. Sodería Oliveto, Corrientes 3363. Agencia Chiquito Redes, Quinieras, Raspaditas, Loto 156. En la entrada de la Reina de San Martín y Ayolas, podés jugar en Chiquito Redes. Para pagar tus impuestos, servicios o retirar dinero, el 04 está en Ovidio Lago 2880, esquina Rueda. Verdulería y frutería, las dos hermanas de la huerta a tu mesa. Las dos hermanas, Ayolas, esquina Paraguay. Juntos hacemos realidad tus sueños. La nueva Sur 2, garantía para ganar. Mitre 3455. Calidad incomparable, un sabor inconfundible. Confitería López Ramos. Sarmiento 3398. Agenda el teléfono 464-1771. El Tata Show. 8 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Atención, Luigi, todo suyo. Ahí está, aparece la placa y vamos con ello, Marcelito. La Grande Nacional, el Serrucho, 9551. Le siguen 2006, 24, 4159. 0747, 3688. Te reitero, el primero, 9551. En la ciudad de las Diagonales, el primer estado argentino, 6933. Cristo a la cabeza, le siguen 3130. 4702. 2.508, 3.932, La Grande, media, 933. Santa Fe, 7.550. Le siguen 6.466, 8.216, 4.989, 5.779, La Grande, 7.550, El Pan. No vamos a Entre Ríos, El Llanto coronó La Grande. 4.364, le siguen 1.805, 6.452, 4.847. 3.136, La Grande, 4.3, media 4 en la Córdoba. La Luz a la cabeza, 7.331, le siguen 5.852, 7.580, 6.411 y 9.026. Te reitero, el primero, 7.331. Conforme y se paga el escolazo, Marce. Muy bien, Luigi, una pregunta. ¿Hay una segunda parte suya? Hay una segunda parte, Marcelito. Ahora sí vamos a estar con ellos. Dejo un ratito nomás. Muy bien, perfecto. Llegó el momento de la tanda. Justo 10 minutos pasados de las 2 de la tarde. Tanda y ya volvemos. El Tata Show. Fantasy Impresiones. Rioja 1165. Fantasy Impresiones. No pierdas tiempo buscando lo mejor en accesorios y tecnología. Acplusel. Tecnología. Innovación. Servicio técnico para tu celular. Universo Gamer. Teclados. Mouse. Micrófonos. Y mucho más. Mini láser. USB. Memory cards. Acplusel. Uriburu 907. Esta mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Acuario, cerrajería del hogar, consorcios. Urgencia las 24 horas al 155-41-5534. Cerrajería Acuario, Ceballos 1185. Teléfono 243-3800. ¿Querés aprender a manejar? ¿Necesitas más clases para adquirir confianza? Te esperamos en Escuela de Conductores Gabriel. Clases teóricas y prácticas, unidades nuevas doble comando y un staff de profesionales súper calificados. Encontranos en las redes Facebook e Instagram y en Tucumán 1473. Escuela de Conductores Gabriel. Servicentro Caraza. Servicentro Caraza. San Martín 3502. Servicentro Caraza. Alarmas, Bellosta. Audio, Bellosta. Polarizados, Bellosta. Tapicería, Bellosta. Vera Mujica 1173. Y Multimedia, también en Bellosta. Vera Mujica 1173. Practica deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Probá con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo.
Todo el año disfruta de las mejores cremas heladas y todo lo que te ofrece Heladería Supergato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. Envíos 485-3096. Casa Zunino. Reparaciones de electrodomésticos todas las marcas. Montevideo 874. Llámanos al 03414-7091-72 Rosario. Lux Belimp. Los mejores artículos de limpieza para tu empresa y tu casa están en Lux Belimp. Búscanos en Facebook e Instagram. Lux Belimp, la solución total. Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. El Tata Show. 13 minutitos pasaron de las 2 de la tarde. Se viene Daniel León con todo el fuchipol. ¿Cómo le va, Dani querido? Siéntese. Lo aplaude la gente porque piensa que usted va a dar a conocer seguramente algo que todavía no se sabe de lo que pasó anoche en Avellaneda. Espere, espere, que no se lo escuchaba bien. Repita. Yo le hablo al público. Sí. Y le pregunto, ¿por qué pasó esto ayer? Hay que ir a los archivos, Tata. Newell convirtió un gol en el tercer minuto adicional. El partido estaba terminado. El cráter de Avellaneda pedía la cabeza de Gago, sí, el técnico de Racing. Y así todo, Newell después, al minuto siguiente, sufrió un gol. ¿Usted tiene alguna explicación para esto? Yo no recuerdo que Newell haya perdido un partido así bien sobre la hora. Pero de todas maneras me da la sensación que Heinze se equivoca en los cambios. Vemos las imágenes mientras seguimos charlando de lo que ocurrió ayer en Avellaneda. Mirá, Tata, en un partido que mereció perder. En los 90 minutos fue mucho más fácil. Sí, obviamente. Yo lo que noto acá, cada vez más pronunciado esto, es que Newell es un equipo ingenuo, un equipo sin liderazgo, un equipo que a la hora de que alguien se necesita escuchar esa voz de mando no aparece. ¿Sabés dónde está la voz de mando? En el banco de suplentes. Y así no sirve, Tata, porque Heinze, yo no sé si la figura de Heinze, esto influye negativamente en los jugadores, pero aquí falta liderazgo, falta picardía, faltan muchos atributos que son fundamentales en el fútbol, Tata. Bueno, realmente sí, yo creo que hay jugadores que no entienden el partido, más allá de que Heinze se equivoca en los cambios para mí, fundamentalmente cuando lo saca Martino y lo pone a Mancilla. Pero la sensación que me da es que si vos empatás un partido, que no lo mereces, sobre el final, una jugada aislada con ese cabezazo de May, cuando hiciste un buen primer tiempo, pero que Hoyos fue casi la figura también, una defensa que estuvo errática durante los 90 minutos y vos lo lográs empatar. Acá viene lo que es el gol porque Forza perdió la pelota, quería salir jugando. Bueno, ¿no? Lo de Forza ya lo hemos dicho muchas veces. No se puede en ese lugar de la cancha intentar está, una gambeta o intentar, bueno, dos veces en la misma jugada. Hoyos también, al margen de haber tapado muchas, inseguro en los pases a la hora de salir jugando, ni que hablar de Ortiz, a quien Heinze considera como uno de los mejores zagueros del fútbol argentino. Yo pienso que le toma el pelo a la gente, sí, bueno, lo volvemos a decir, fue un chiste lo que dijo, pero bueno, empata May de cabeza y realmente después hay jugadores, repito, Y lo pongo el nombre y apellido si quieren, porque Portillo es uno de los jugadores que no entendió que no hay que salir jugando de rabona, hay que cuidar la pelota cuando falta tan poco para terminar el partido. Ahora lo vamos a ver esa jugada, pero Newell no supo aprovechar ese toque de suerte que tuvo en el final, ¿no? El azar que jugó a favor de Newell, porque realmente no merecía empatar el partido. Y llegó de una manera que todos reclamábamos, con la presencia de un 9 de área. Ahí está. Fíjate que un pelotazo de Velázquez. Y aprovecha muy bien donde tiene que estar un 9, ¿no? Y ahí estaba May, que para eso llegó, para hacer goles, se hizo cargo y convirtió su primer gol, el uruguayo, en la cancha de Racing. Aquí creíamos todos, Tata, te digo la verdad, que era partido terminado. Yo no recuerdo que un equipo convierta el gol en el tercer minuto adicional y al minuto siguiente le ganen el partido. Pero te pueden hacer ese gol que vos decís casi imposible. Más allá de que mirá, sordo, la oportunidad que se pone a tiro de darlo vuelta, Newell. Bueno, y increíble. ya no salió eso ahí, terminó el partido. Ya está, cerró el partido ahí. Bueno. Ahora, el error, ¿por qué llega? Error táctico otra vez, Tata.
No puede ser que Shore entre para cubrir al lateral derecho de Racing. ¿Y por qué pasa esto? Porque insiste con esta línea de tres. En su momento jugó Martino como zaguero por izquierda, después salió Martino, entró Mancilla. De mal en peor, Newell's a la hora de definir esto de la línea de tres. La línea de tres perjudica a todos, sobre todo a Sordo, que tiene ese recorrido larguísimo para hacer durante los 90 minutos. Termina fundido todos los partidos. Lo de Méndez, lo único que queda por derecha, porque claro, al jugar Sordo por este lado, prácticamente de número tres, Aguirre juega por izquierda. Y esto es un cóctel explosivo, Tata. Y vamos a destacar que la Molina, que nosotros decíamos mucha raza, y todo eso no tuvo nada que ver en el partido. No, aquí nada que ver. Acá hay algo que tiene fecha límite y que todos sabemos que es el clásico. Yo no tengo dudas que va a ser la fecha límite para Heinze, por más que la dirigencia lo quiera mantener en el cargo. Acá una derrota en el clásico lo deja a Heinze, no tengo dudas, Fuera. Afuera de la dirección técnica de Newell's. ¿Por qué? Porque lo echa la gente, lo echa el socio, lo echa el hincha. Para mí, más allá del resultado del clásico, Heinze sigue hasta fin de esta Copa de la Liga. Yo creo que la gente no lo va a soportar eso. Lo espero en un ratito nada más. Dale, gracias, Dani. Como siempre, nosotros ahora saludamos ya mismo al Sindicato Recolección y Barrido de la Ciudad de Rosario, a Marcelo Pipi Andrada, a su secretario general, a Oscar Martínez y a todos los chicos y las chicas que hacen obras muy importantes como esta. Mirá. Tata Show. 19 minutos pasados de las 2 de la tarde, señores, con nosotros el señor Garófalo, Eduardo Garófalo. ¡Tata Show! ¡Vamos, día! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz día de la primavera! ¡Feliz día de la primavera! ¡Vamos todavía! Y vinimos con un amigo. A festejar con Fernet Kenta. ¿Podemos regalar uno? Dale. El único Fernet saborizado del mercado, como siempre decimos, que viene en este envase tipo petaquita y en el otro de... Claro, este es de 2,50 centímetros cúbicos y el otro de 7,50. Perfecto, muy bien. Claro, muy bien. Y a festejar todo. Y déjeme presentar al amigo que tiene al lado. Sí, señor. Juan Agustín Albrechtsen, fuerte el aplauso. Hola. Aplauso, vamos, Juan, vamos. ¿Cómo estamos? Juan? ¿Bien? Bien. Gracias por venir. La primera vez que viene al Tata Show. La primera vez, un placer. Un placer, realmente. Bueno, lo he probado, el Kenta de menta, muy bueno, realmente. ¿Usted recomienda el lo recomiendo. Kenta de menta? A ver, vamos totalmente, totalmente. Perdón, no sé si lo probó, pero el Fernet Kenta de menta, sí, te digo claro. Cómo lo podés hacer. Una medida de Fernet menta, de Kenta, por supuesto, hielo, y después dice llenar con 7-Up o Sprite o alguna bebida lima. Exactamente, ser? Queda muy bueno. Espectacular. Muy, muy bueno. Muy bien, lo vamos a regalar ahora. Ahora me cuenta, Juan Agustín, antes quiero que me diga y que le recordemos a la gente que más allá del Fernet Kenta, que es el único Fernet saborizado del mercado, en los sabores que viene. Porque nosotros acá tenemos un mostrario. Ella viene en clásico. Sí. Menta. Sí. Frutos rojos. Sí. Maracuyá. Sí. Vainilla. Ahumado, que lo reemplazamos por el cítrico. Muy bien. Y el que está saliendo muchísimo, que ya prácticamente de esto me queda muy poquito, es el fruto rojo. Fruto rojo que más se vende. El que más se vende. Ahí ven. Aparte del Fernet clásico. El clásico. Ahí están viendo en pantalla el Fernet, como decimos, esta versión petaquita, que se puede conseguir en algunos locales o la gente lo puede tomar. También hay algunos lugares Rosario que ya se empieza a disfrutar la gente del Fernet claro. Kenta. Y allí ven el número de WhatsApp de Eduardo y también, por supuesto, el Instagram para que hagan cualquier tipo de consulta, exacto, pedido, si quieren ser. Esto puede ser no solamente compra, sino que venta y distribución, exacto, en cualquier lugar de la, exacto, República Argentina. Se comunican a ese WhatsApp que es el 3416-420518. Bien. Y en el Instagram que es BN de Vida Natural, BN Kenta Ross de Rosario. Perfecto, muy bien. Más allá de recomendar el de venta, yo he tomado el clásico, el de maracuyá.
y me falta probar el ahumado. Los chicos abajo, vainilla, lo del control. ¿Ah, sí? Sí. Perfecto. ¿Y qué le dijeron? Que lo había buenísimo. Aprobado. Sí. Muy bien. Y bueno, y Juan Agustín, digamos, va a presentar también un espectáculo, ¿no? Más allá de estar aquí con la gente de Kenta. Así es. Estamos presentando el viernes 6 de octubre a las 21 horas en el Centro Cultural Atlas. Un espectáculo muy lindo de tangos y boleros, que en realidad es la presentación de mi cuarto disco. Mi cuarto disco se va a llamar A Vos Gomina, es un homenaje un poco a mi viejo, que le decían así. Gomina, le decían. Gomina, sí, porque él se peinaba en aquella época la gomina. Entonces, ahí tenemos un videito para ilustrar lo que vos estás hablando. Claro, y entonces le habían puesto Gomina. Y él, es un poco, él me llevó al tango, y hay muchos tangos de los cuales él cantaba. Con lo cual tengo la suerte de cantar con él desde el cielo, porque no conseguí la voz en off y hacemos dúos. No me digas. Una cosa muy bonita. Vamos a hacerlo en el show también. Qué lindo que ahí vemos, ¿no? Lo que estaba contando recién Juan Agustín. Qué lindo que la tecnología hoy permita eso, ¿no? Exactamente. Y la artista invitada, Karina sí, Latina. Tenemos a Karina para que haga la parte movidita del show. Bien, perfecto. Karina Latina, una amiga también de la casa que vino. Excelente persona, de acá. Hace unos días. Y por supuesto, decirte y comentarte con este dato que das. Reencontrarte con la voz de tu viejo, como siempre digo, ¿no? Porque las voces a veces de nuestros seres queridos cuando se van, si no la tenés grabada, y obviamente la tecnología de ahora no es la misma que la de antes, está bueno recordarlo y más poder interpretar un tema, ¿no? Vos sabés que fue muy bueno, porque un amigo mío, el Chechu Cairat, que es perteneciente a la banda La Mosca, mi viejo iba a su estudio y él había grabado. Y un día le pregunté y me dice, déjame ver. Y me mandó 5 temazos. Me mandó Pasional, Como Dos Extraños, Tinta Roja, Naranjo en Flor. Y bueno, entonces con eso me costó, por supuesto, un montón. Pero después pude y me fui a lo de Eduardo Pedruelo, que es mi músico, y con él hicimos maravillas realmente. Espectacular, la verdad. Buenísimo, que lindo. Lindo momento, entonces. Recordamos, entonces, ¿cuándo es esta presentación? Es viernes 6 de octubre, 21 horas, en el Complejo Cultural Atlas, donde tenemos todo el show ya montado. ¿En calle? Calle Mitre 645. Sí, lindo lugar. ¿Se puede comer algo también? Pueden picotear algo, tomar algo. Entonces la noche pasa divertida. En el final del programa hoy vamos a escuchar algún tanguito. Dale. Cantamos uno del último disco. Ahí está. En el final del Tata Show hoy lo despedimos con música. Muy bien, sí, señor. Eduardo, gracias por esto. Recordemos rápidamente el Instagram y tu número telefónico para aquellos que quieren adquirir este producto o ser representantes, así que lo decimos, bueno, nuevamente. El Instagram. Sí. BN Kenta Ross. Perfecto. Y el WhatsApp es 3416-420518. Perfecto. Yo hoy me voy a llevar el vainilla. El vainilla. Que se puede hacer, te digo, para la gente que quiera adquirir este Fernet Kenta saborizado, el único del mercado de vainilla. Uy, pará, esto está buenísimo. Poner en licuadora hielo. Jugo de 3 naranjas, volcar una copa, agregar fernet de vainilla, azúcar o almíbar a elección. Esto es espectacular, una belleza. Para festejar la primavera. Para festejar la primavera. Gracias, Eduardo. Después te quedás y con vos, Juan Agustín, nos vemos un ratito. Nos estamos viendo un ratito. Perfecto. Un gusto estar acá. No, por favor, un placer para nosotros. Bueno, seguimos con música porque ahora hay una cuestión muy importante que la venimos diciendo y se está acercando el día. Este sábado 23, Gira Mágica con Mancinelli, con Lorenzatti, la última del año en el Metropolitano. Y pegadito a eso está el señor Oscar Chiqui Balotto. Gira Mágica. El 23 de septiembre en Metropolitano hay Noche Mágica de Gira. Desde las 22 horas con Pizza Free, La Banda Mágica y Edgardo Mancinelli. Anticipadas con descuento en turboentrada.com, Disquería Amadeus, Sport 78, Portal Rosario, San Martín 5225 y Supermercado Libertad, Team Sport Local 70. El 23 de septiembre recibimos la primavera en la Noche Mágica de Gira. El Tata Show. 26 minutos pasando de las 2 de la tarde, se llama Oscar Chiqui Balotto, lo prometido. Vamos, Chiqui, querido. ¿Andamos bien? Acá estamos con... Perfecto, siéntese. Me siento Sandro con este micrófono. La verdad que me siento un poco Sandro. Espectacular. Usted sabe que, antes que cualquier otra cosa, me gusta esa remera. ¿Me gusta? ¿De dónde es esa remera? Mortal Kombat. De Rosario Shopping Store, por Rosario supuesto. Shopping Store. Qué lindas remeras que tiene. Mitre 960, local 2, Galería La Comedia.
Ahí está. Ahí está. Vayan a ver los vasos, sí. Vayan a ver los relojes. Sí. Impresionante. Y tiene también redes sociales. Espectacular. Bueno, ¿a usted no le molesta para nada que la presente a mi amiga María Noel Racchetti? No, pero en absoluto. La saludamos así, con un fuerte aplauso. María Noel Racchetti, en este bloque del Tata Show. Hola, Noel. Feliz día de la primavera. Feliz día, feliz día. No lo interrumpo. No, pero ahí estamos. Usted, esto es para que lo disfrute en pantalla, porque lo que trae hoy este dúo es sensacional. Uno que quedó pendiente de la semana pasada. Exactamente. Bien. Era Los Ángeles Azules, sí. Que es una banda tropical mexicana, sí. Con Vicentico, bien. El ex líder de los Cadillacs. En vivo. En vivo. En vivo. ¿Y haciendo qué tema? Y van a hacer el clásico de ellos, que es inolvidable. Oh. Míralo. ¿Seguro que es inolvidable? Es inolvidable. Bueno, ¿seguro? No, ¿cómo te voy a olvidar? ¡Ah! Muy bien, perfecto. Perfecto. Perdón, ¿cómo te voy a olvidar? Sos inolvidable, ¿cómo te voy a olvidar? Exactamente. Mirá, acá está. Empezamos a escucharlo y a disfrutarlo. Y usted me cuenta algunas cositas. Con Los Ángeles Azules y Vicentico, que hacen este tema a un vivo. Mire cómo estaba la gente. Escuchá. Tema original del año 1996, pero en plena pandemia, sí. 2021 es cuando se graba con Vicentico. No que ahora con este tema de la cibernética, sí. Graba uno en un lado, otro en el otro, se mezcla. Y parece que estuviera cantando uno al lado del otro. Uno al lado del otro. Bueno, eso es lo que estamos viendo en este momento. Perfecto, espectacular, realmente impresionante. ¿Lo escuchamos un poquito más? Dale. ¿Cómo no acordarme de ti? Señores, impresionante este tema. Bueno, tenemos el otro. Y el otro dúo inolvidable, un otro dúo, digamos, extraño. Sí, porque es un italiano y un británico. ¿Y volvieron a grabar algo juntos después de este tema, no? ¿Puedo decir Vicentico con...? No, estos que van a venir ahora. Sí, volvieron a grabar. ¿Volvieron a grabar? Sí, ¿de quién estamos hablando? Y estamos hablando de Zucchero. Y estamos hablando de Paul Young, un italiano y un británico. ¿Y qué tema pueden haber hecho juntos? El clásico de Zucchero. ¿Cuál es? Sensonadona. Ah. Sin la mujer. Si hay un tema sensual es este. Mirá, escuchá. Si no lo conocés, escuchá. Tremendo tema. No es para esta hora. Para las 2 de la mañana está bien, pero para las 2 de la tarde no. Pero vos sabés que Zucchero en realidad es un apodo. ¿Ah, sí? Claro, Zucchero significa azúcar en italiano. Ah, mire usted. Es un apodo que le pusieron las maestras cuando era chiquito, justamente a Zucchero. Ah, ahí está. Pero este tema ha batido récords de venta, me imagino. Tremendamente. Se escuchaban en todas las radios. Si bien él arrancó en la década del 70, sí. su auge fue en los 80. Exacto. Déjeme ver esto un poquito más. Pero por supuesto, vamos a disfrutarlo. Sí. Sensonadona.
hermoso tema, la verdad, lindo. Me gustó mucho el videoclip, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Y la chica era una chica sensual, justo para este video. Y para también. Este tema. Impresionante. Este tema. Y Paul Yanke ha tenido una trayectoria importante también, siempre con pop y balada romántica. Exactamente. Mariana, ¿qué opina de este tema? ¿Cuál le gustó más a ver, de los dos? ¿Cuál te gustó? ¿Cuál gustó más de los la dos? Segunda versión. La segunda. Sí. Igualmente, la de Villancico, la voz. Es indiscutible. ¿Tiene esa podés esa escuchar 20.000 músicos, pero sabés que la voz tiene, de Vicentico tiene un sello característico. Sí. Pero la segunda creo que... Es muy lindo el tema que hace con Valeria Bertuccelli y con su mujer. Hermoso tema. Sí. Ya lo vamos a traer también. Tráelo. Perfecto. Bueno, atención. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la tanda. Después de la tanda está María Noé, que nos trae algo. ¿Cuál es el título? Mira, justo, Consenso Nadona, App de Citas. ¿Cómo es? App de Citas. Ah, aplicación de citas. Bien. App de citas. Tengo a la gente de Bruno que lo va a hacer un pequeño desfile. No me digan. Tenemos el cierre musical, lo tenemos a numeralito, así que no sé cómo va a ser para entrar todo hasta las 3 de la tarde, pero lo vamos a hacer. Y ustedes se quedan allí. Tanda y ya volvemos. El Tata Show. Taller de chapería y pintura Sergio. Cabina de pintura, compañías de seguro. Aceptamos todas las tarjetas. Caridad extrema. Presidente Quintana 3059. Teléfono 434-0716. WhatsApp 341-562-8839. Un lugar totalmente renovado, pero con la calidad de siempre. Molto buono, molto buono. Nueva dirección, Viamonte esquina España. Disfruta de las mejores pizzas, sus clásicos sándwiches y las mejores empanadas. Llámanos al 481-5557, 482-3789. Molto buono. Viamonte esquina España, Rosario. Oilsa, cambios de aceite, filtros, accesorios, horario de atención, lunes a viernes, 8:30 a 17 horas, Entre Ríos, 3318, 461-0037, WhatsApp, 341-651-9029, Rosario. Ruby Diseños, estampamos remeras, sublimación en general, tazas cerámicas y plásticas, con la imagen que vos elijas, tapabocas en el acto. Peatonal Córdoba, 1147, Galería La Favorita, están 4, Peatonal San Martín 860, Galería Rosario, local 77, WhatsApp 3413-113115. Encontrá más productos y diseños en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, ruby-estampados. La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos, calzado e indumentaria, lo mejor para vestir a la moda. Encontranos en nuestras redes, Facebook e Instagram, Brunos, calzado e indumentaria. Para fumigar tu casa, tu negocio, lo que tengas que fumigar, hacelo con Bye Plaga. 341-340-9558. Byplaga.com.ar. Y a las plagas, decile bye. ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos. Presupuestos sin cargo. CDEAN Insumos. Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cdinsumos.com.ar. WhatsApp 341-682-6183. Lubricentro y Lavadero San Martín, Saavedra 1016. Cambio de lubricantes, cambio de filtros, revisión de fluidos, cambio de refrigeración, lavado artesanal, lavado de motores, consultas y turnos al 463-3667. Mega accesorios personalizados. Tu funda personalizada en 15 minutos. Instagram, Megafundas Personalizadas. Visita nuestra página, llámanos a nuestro WhatsApp o vení a cualquiera de nuestros dos locales. Tu funda personalizada en 15 minutos. A la periodista María Noel Racetti la viste Gaby del Vecchio, Corrientes 926. Y el calzado es Humanic, Bags and Juice, en su local del Paseo del Bosque. El Tata Show.
37 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Ya tenemos un desfile en un ratito de la gente de Bruno Indumentaria. Pero ahora, María Noel Racchetti, aplicaciones de citas. ¿Cómo es esto? Aplicaciones de citas que fueron un auge post pandemia. Sí. Porque a la gente le costaba de nuevo vincularse cara a cara. En este caso, Bumble lanzó en Argentina aplicación de cita, pero con una distinción. Podés buscar una pareja, pero podés buscar amigos. Porque ahora muchos sociólogos a nivel internacional y todas las apps de cita están mutando, sí, porque la gente está buscando más que nada amigos. Amigos. Amigos, de forma virtual. ¿Vos te acordás de aquella infancia que nosotros? A mí también. Porque los amigos no se buscan de forma virtual. No. Los amigos se dan por la casualidad de la vida, porque compartís un trabajo, puede ser el colegio. Y yo creo, voy a decir una cosa que puede resultar una aberración y una brutalidad, pero esto es una sinceridad brutal de parte mía. Yo creo que los amigos se llegan hasta una edad. Después de una edad ya no hay más amigos. Eran conocidos, pero no amigos. ¿Vos te acordás que yo te comentaba en Japón la gran preocupación que hay con el tema de la gente sola, que hay un ministerio soledad? Sí. Se llegó a conformar un ministerio para que aquella gente que se sintiera sola, para ver cómo la contenían. Bueno, ahora están las apps de citas. ¿Vemos el informe? Por favor, informe. Bumble lanza nueva aplicación para amigos en Argentina. La plataforma llega a Google Play y a App Store en Argentina, Colombia y México. Esta aplicación no solamente podés encontrar una pareja, sino también proporciona facilidades para encontrar amigos. ¿Cómo usar Bumble for Friends? Al igual que la versión regular, el primer paso es crear una cuenta y verificar la identidad del usuario por motivo de seguridad. Una vez dentro de la plataforma, se tendrá que deslizar hacia la derecha en los perfiles con los que desees conectarte y recibir notificaciones cuando se forma una conexión. Si los usuarios de esta plataforma están dentro de Bumble, no desean una experiencia más específica en amistad, pueden descargar la aplicación y sincronizar para que no sea necesario empezar desde cero. El Tata Show. Muy bien, informe como siempre impecable. Bumble tiene la opción ahora de conseguir amigos, no solamente pareja, hay muchísimas, bueno, Adu, hay un montón dando vuelta, pero lo cierto es que ahora en Argentina, México y Colombia se lanzó para conseguir amigos, tenés un apartado especial, lo explicamos muy bien en el informe. La verdad, sinceramente, Mariano está trayendo esta semana por lo menos dos cuestiones que tienen que ver con el WhatsApp y con esto, que la gente se... Lo descoloqué con el WhatsApp, el otro día fue rapidísimo. Claro. Lo anunció Mazzucaro y al toque lo teníamos nosotros todos en el WhatsApp, así que... Por eso, en esta semana, pero la tecnología es así. Es así. Es así. No sabemos qué vamos a tener la semana que viene. Es más, con la semana que viene capaz que nos despertamos con algo que deja afuera a Facebook, a Twitter, no sabemos realmente. Pero mientras tanto ahora se tienen que quedar porque viene lo mejor. ¿Le gusta el desfile en vivo? Me encanta, Permítanme, a parar para presentar a mi amigo, por supuesto, y el que me viste, que te comento que siempre tenés que ir porque es la elegancia del buen vestir, Bruno Indumentaria. Ariste Bruno con nosotros. Hola, Ari, querido. ¿Cómo estás? Por favor. María Noel. Pero qué placer. Apropícuese, siéntese. Vamos a disfrutar nada más y nada menos que un desfile en vivo porque hoy es el día de la primavera, pero esto tiene que ver con la colección primavera-verano y también con las graduaciones, casamientos, cumpleaños de 15 y todo lo que se viene, ¿no? Exacto, Marcelo. Vamos a presentar ahora un mini desfile, sí, de lo que estamos haciendo. Ya hicimos uno el día domingo. Este domingo tenemos otro desfile también. ¿A dónde fue el domingo? El domingo lo hicimos en el Hotel Rose Tower. Bien. Una presentación con la gente de Lanca, la agencia Lanca. Y ahora este domingo tenemos uno con Gustavo Janczewski también en el Club Español. Bien. Pero ahora trajimos para mostrar un poquito lo que va a ser nuestra colección, que en realidad es muy, muy grande. Van a entrar muchos sacos de colores, pantalones chupines muy coloridos como le gusta a usted. No me diga, ¿sigue el pantalón chupín de color? Sigue, sigue, Marcelo. Gracias, Dios. Camisa mangas cortas, chomba, siempre trabajando las marcas que trabajamos, que es Yves Saint Laurent, Dior, Polo. Y la verdad, seguimos, como en su momento te comenté, durante todo el mes estamos con la promoción que te había dicho, que no te conviene alquilar porque nosotros tenemos un ambo, camisa y corbata, 99.900, sea efectivo, débito, transferencia. Lo que yo promociono todos los días. Exactamente. Perfecto. Con patacones también. Cheque, le cobro. Cheque, le cobro, lo que sea. Perfecto.
Cheque voladores. Bueno, ¿con quién empezamos hoy? Tenemos tres modelos, María Noel, impresionantes. A ver, sí, increíble. Acá vamos a arrancar con Gonzalo. O bien Gonzalo. Un aplauso para Gonzalo. Gonzalo tiene puesto un smoking, Marcelo, bien de novios, ¿sí? Con un moñito, una camisa blanca. El smoking, bueno, está todo forrado por dentro en búlgaro. Viene con el chalequito. Bueno, es un pantalón entallado, el saco también. Y bueno, todo lo que es moda de novio, tenemos un surtido muy importante porque ese mismo smoking viene en azul, va a venir en verde, va a venir en brocato, todos unos brocato con arabescos muy lindos. Sí. El verde, así como es el verde que usé yo en la fiesta. Exactamente. Espectacular, espectacular. No, pero aparte, ese es un clásico, esto es algo que no pasa de moda. Y para el novio siempre el smoking, aparte no solamente para novios, sino para las fiestas de etiqueta. No se olvide que usted fue de etiqueta para la fiesta de los magazines. Tal cual. Y fue con smoking también. Tal cual, tal cual, tal cual. Y la verdad que es muy, pero muy cómodo y buena calidad. María Noel, la opinión femenina siempre buena. Por supuesto. Es un clásico que no debe faltar, creo que en el guardarropa de cada hombre, porque siempre, vos me vas a corregir, un traje así es un clásico. Exactamente, es un clásico y no falla. Nunca, no falla. Siempre el clásico no falla. ¿Querés quedar bien? Anda de negro y con este estilo. Exacto. Un fuerte aplauso entonces para... Un aplauso para Gonzalo. Gracias, Gonza. Ahora viene Emanuel. A ver, Emanuel. Emanuel, fuerte aplauso para Emanuel también. Ah, Emanuel. Tenemos un ambo también, slim fit, es bien entalladito. Una camisa en algodón, eso es una camisa en algodón peruano. Viene con unas pintitas en lila. Sí. Le pusimos también la corbatita haciendo juego. También es un ambo super 100. Super 100. Qué super delicadeza. 100 es la calidad de la tela. Sí, qué delicadeza del algodón peruano. Sí, es muy bien. Aparte, más para el verano, sí. Es muy liviana la increíble tela. Y la verdad que, bueno, tiene un calce, como le queda ahí a Emma, perfecto. Bien entalladito. Y son colores clásicos, ¿no? Colores que se pueden usar, digamos, también. Claro, o sea, la verdad es que nosotros siempre nos manejamos de la base del clásico, pero por supuesto, cuando vas más el verano tenés otros colores. Ese mismo ambo va a venir en azul Francia, va a venir en bordeaux, va a venir en beige, va a venir en natural. O sea, todo eso es lo que está ingresando. Perfecto. Eso es lo lindo en sí de la temporada, que va a haber una paleta de colores. La opción graduación, por ejemplo, con corbata, ¿no es cierto? Corbatín. Ideal justamente para estos tiempos. Exactamente. Bien. Me parece que... Bien, la corbata no se ha devaluado tanto como para no usarla, entonces. La corbata se puede usar tranquilamente. No, la corbata nunca se va a dejar de usar. Lo que se varía es con el moño o, como vamos a ver en la siguiente opción... A ver... Que viene Nico. ¿A quién presentamos? A Nicolás. Fuerte el aplauso para Nicolás también. Qué pinta la de Nico también, impresionante. Que ahí Nico está luciendo también un ambo, también entallado. Que ese ambo también va a venir en 6 colores. Un ambo bien entalladito. Con una camisa, ¿ves? Como te decía, esa también es una camisa Rojas en algodón peruano. Esa camisa también tiene unas pintitas, sí, se ve, que le hace que no pueda utilizar corbata. Entonces queda bien elegante sport definido. O sea, ahí estamos viendo un ambo formal donde con unas pintitas en la camisa reemplaza la corbata con el detalle del pañuelito. Que tiene un pañuelito en celeste haciendo juego. Un novio puede ser tranquilamente en una boda campestre. Un graduado que no quiere la corbata. La corbata. O sea, múltiples opciones. La verdad que sí. Por eso hicimos este paneo de los tres, tanto Gonza con el smoking, tanto Emma con la corbata y Nico con lo que es el elegante sport, para ver los tres estilos que se pueden lograr. El último ambo, ¿qué colores viene, me dijiste? Ese viene 7 colores. Va a venir en 3 azules, azul Francia, azul medio y azul oscuro. Va a venir en negro, bordeaux, natural, beige. Y trae pantalón chupí. Todo, como a usted le guste. La estoy pensando. Ahora que los chicos no quieren repetir en la graduación, él tiene todas las opciones de colores, porque nadie quiere competir con los compañeros, ¿no es cierto? Claro, generalmente a esta época, que son por ahí fiestas que son 30, 40, 50 personas, uno trata de por ahí tener la innovación de que no vayan todo negro, gris y azul. Por eso todos los modelos que estamos presentando tienen su variante en colores. Pero aparte digo siempre lo mismo, ¿no? Es importante cuando vos vas a un lugar como Bruno Sintomentel, el asesoramiento. Porque está Ariste, porque está Oscar, que te dice, mira, esto te queda bien, este es tu talle, la camisa, la combinación. Por eso siempre digo, Bruno Sintomentel, Rioja 1076, la elegancia del buen vestir.
Y el agradecimiento siempre, Ari, querido. Como siempre, Marcelo, gracias a vos. Y bueno, déjame comentar que todo lo que es arreglo, como siempre recuerdo, nosotros tenemos sastrería propia, va todo sin costo. O sea que todos los que vengan se van a llevar su prenda a medida. Perfecto. Para cada cuerpo tienen su prenda. Que trabajamos talles especiales, trabajamos hasta el talle 70. Y que, por supuesto, estamos en horario corrido de 10 a 19.30. Y las redes sociales que también están siempre activas. Siempre activas. Y la verdad que últimamente venimos muy activos con eventos que estamos teniendo y demás. Que nos buscan @brunos.com.ar, nos buscan en todas las redes. Muy bien. Le agradecemos entonces un aplauso grande para los cada chicos. Cada uno de los gracias. Y gracias por venir. Gracias, Ari. Gracias, Marcelo. Y nos reencontramos en cualquier momento, ¿eh? Como siempre, Marcelo. Señoras y señores, vamos a ir cerrando el programa musicalmente, como les dije. Pero antes se viene la segunda parte de Numeralito con esta presentación. El Tata Show. La suerte existe. Encontrala en Paño Verde. Agencias de Loterías Paño Verde. Mayorista 7695 y subagentes. Pastas Tolentino, tradición italiana, 100% artesanales, elaboración a la vista, Cochabamba 1054, @pastastolentino, 153-040-898. El Tata Show. Señoras y señores, plantel completo. Epa, aquí para el cierre de este programa. Día de la primavera. Exactamente. Y, por supuesto, Numeralito. Bien, te digo lo que sucedió anoche, Marcelo, en el Loto. Quedó vacante 5.217 millones de pesos. Y en el Kini 6, en el siempre sale con 5 aciertos. 13 ganadores se llevaron 4 millones de pesos cada uno. Así que para el próximo domingo tenés un pozo estimado en 800 pesos de mi parte, Marce. Buena fortuna para todos. Muy bien, perfecto. Ahora nos vamos a despedir ya en un ratito nomás con Juan Agustín, que lo tenemos aquí. Mire dónde lo pusimos, en el trono, ¿eh? Ahí, para que... Para, ¿el tuyo? Exactamente. Bueno, entonces para, estar para, acá. Para cantar. Bueno, gracias nuevamente a los chicos de Brunos. Luigi, ¿cómo la pasaste acá? Genial, como siempre. Perfecto. Noel, ¿cómo la pasaste? Genial. Mañana Noel Live, no se lo olviden, 22 horas. Bien el chivo, pasemos bien el chivo. Mañana a las 22 horas, Noel Live, el padre Luis Sassano de MDC Católicos, Misioneros Digitales Católicos, más de 50 millones de seguidores a nivel mundial. Perfecto. ¿Yo voy a estar próximamente? No, adelante, no adelante. En cualquier momento. No adelante. Bueno, gracias a la gente de Quinta, por supuesto, Eduardo, que no puede hablar porque no tiene micrófono, pero nosotros vamos a regalarle, le vamos a regalar a los chicos, que vinieron a cada uno de ustedes, le vamos a regalar un Fernet. Lo probaron el Fernet Quinta saborizado, digan con la cabeza sí o no. Sí, sí. Tiene que decir que no, uno para cada uno. Y por supuesto, antes de despedirnos, que nos pase bien el chivo, por favor. Sí. Bueno, los invito a todos a el show que hago en el Centro Cultural Atlas el día viernes 6 de octubre a las 21 horas. Entre ayer y hoy se llama el show y es un espectáculo de boleros, tangos, un poco de cumbia y bueno, para divertirnos. Muy bien, perfecto. ¿Y con qué tema nos vamos a despedir entonces? Nos vamos a despedir con un temazo, un tangazo por la vuelta. Por la vuelta, señores, para terminar esta edición del Tata Show, gracias a todos los presentes, gracias a los chicos de técnica, gracias a ustedes por estar allí, a la platea también que vino hoy a saludarnos, a nos todos, vamos, nos vamos. Feliz día de la primavera, feliz día del estudiante, sigan con lo suyo, cerramos así, musicalmente. Tú eres noche, ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo. Dijiste mientras levantaste tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse,
mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta. Tu boca roja y oferente bebió del fino bacará. Después quizás mordiendo un llanto, quédate siempre, me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. You know I love you, but you don't know how much. You know I need you, I need your touch. You know I love you, but you don't know how much. No, you don't. It's a